Saludo viajero, bienvenido a un nuevo vídeo de Shadowverse. Estamos en vuestras partidas, como os gusta. Y vamos a empezar hoy con un mazo de vampírico que nos trae Shizuku. Una partida probando el mazo. Vamos a ver el mazo. Quita careto. Ahí está. Y es un mazo, la nueva mecánica, ¿no? De dañarse. Un Zeus, dos deidades palpitantes. Yusuki, me gusta, me gusta. El Berserker. Dos núcleos. Interesante. Una Ilia. Supongo que, por ejemplo, lleva una Ilia porque le faltan. Pero bueno, está muy bien. Vamos a ver el mazo de Shizuku. Y vamos a ver su partida, ¿no? Vamos a ver qué tal te va. Qué bonita skin, ¿eh? Qué bonita skin. Oh, mira, una mano bastante buena. Te queda Lucius y el comienzo. Se puede quedar todo si quiere. Realmente. Si pegas, quita un. El Berserker por si entra a un costador. Yo me hubiese quitado el Berserker para buscar el costador. Pero bueno, no está nada mal. Tiene el comienzo de la pesadilla para recuperar un poquito la mesa. Bicho ese del guardia. Vale, pues comienza la pesadilla. Ya se le mejora bastante la curva. Empieza presionando bastante. Rival ahí, pues se defiende un poquito. Curioso. En vez de tener un murciélago pegado a la cara. Qué osado el clerical, ¿no? Muy, muy osado. Eso duele. Eso también duele, madre mía. No me extraña que vaya tan osado. 5 a la cara que hace. Madre mía. Madre mía del amor hermoso. Sí. Ese mío clerical es muy agresivo. Bueno, ese va a ser que sí que va a poder morir. Os recuerdo que cuando está evolucionado cura más. Cura 4 al morir. Así que una curación que le viene muy bien a Shizuku. Que se cura bastante bien. Nada mal. Clerical. Y ahora ya sí que recibe otra edad. Hacer un poquito la defensiva. Malto limpia. Deja un 5-3. Correctísimo. Por ahora la partida está bastante pareja. Mira, Wilber. Uf. Wilber ya complica un poco las cosas. Bueno, lo puede matar ahora con la deidad. Si quiere, deidad Evo matar a Wilber es bastante, bastante decente. Aunque lo mismo prefiero matar el 1-2 para que no saque más guardia. No, mata a Wilber. Yo lo entiendo, un bicho que pega muy fuerte. ¿Atenea? Señorita Atenea. Mira, mira, mira que bien la ha salido, ¿eh? Madre mía. Atenea. Atenea. Vale, otro Berserker. Pues no puede matarla, ¿eh? Es que prefiero no pegar, ¿no? Simplemente hace así. Tiene 9, 11. Le faltaba un punto de daño para matarlo, ¿sabes? Si hubiese tenido algo de más 1 al daño, ganaba clerical. Lo que gana ahora mismo es la mesa. Shizuku está en problema. Pobrecita. Oh, qué buena carta le acaba de entrar. Aragabi. Aragabi es una maravilla. Un poquito caro para mi gusto. El efecto del área del 8. Cierto que un área de 8. Pero hace falta 8 papeles. Pero bueno, lo ha hecho muy bien. Esto todavía no está acabado, ¿eh? Esto todavía no está acabado. Vale, núcleo de sangre. Gana una Evo, ahora tiene Lucius. Perfecto. Y se va a curar. Vale, está 20. Puta tenía, madre mía, menuda partida. Menuda partida de pesos pesados. Una guardia.
Bueno, este es el turno perfecto para Yuzuki. Aquí no tiene problema ninguno en destruir. Ahí está. Y ahora limpia todo. Se va a curar 3 y bajar 3 gracias a semana. Perfecto. Perfectísimo. Turno muy muy bueno, ¿eh? ¿Cuántas evoluciones lleva? Se pueden ver. 5,3 evolucionados, no está mal para ese Zeus. Supongo que este turno sacará otra evolución. O no sé. Va a ser simplemente un turno defensivo. Vale. Curarse. Poca broma, ¿eh? De 13 pega, madre mía, de 15 pega con el chat. Y eso va a la cara, vamos. Madre mía. Ah, pues esto o lo soluciona el señor Zeus con 5 evoluciones, no son muchas. Bueno, eso ayuda. Un poquito más de curación. Y a ver, señor Zeus. ¿Cuánto va a pegar? Ah, mira. Casi exaltada. Qué buena. Muy buena partida, Shizuku. Me ha encantado. Me ha gustado mucho. Bueno, aquí tenemos a Runner. Play turn 6. No sé qué broma es esa. Pero bueno, vamos a ver el graciosillo este. Vale, vampírico. Vale, mana de la naturaleza, fuego antiaéreo, el mazo de Forestal Control. Hostia, qué mala suerte. Uf, robársela a mí es muy malo. Esta partida ya os digo ya que le vamos a dar al turbo, porque si no va a ser eterna. Vamos a empezar con el turno. Primeros turnos tampoco son muy relevantes, porque fijaros que él no va haciendo nada, el rival va haciendo sus cositas. Mete la pesadilla, va llenando la mesa. Él sigue pasando. Voy a activar los emoticonos a ver si se están hablando o simplemente le habla él. ¿Dónde está esto? Vamos a ver, vamos a ver. Que luego hay problema de. Madre mía. Este chico le gustan los iconos, no sé al rival. Pero a él parece que le gustan mucho los. La frasecita. Vale, aquí pues va a limpiar perfectamente. Sobrevive con algún clon, lo tradea. Vale, perfecto. Lo hace muy bien. Vale. Y el rival. A ver, el cooldown este no lo he llegado yo a jugar en mazos así más agresivos, pero lo veo bastante. Y me gustaría que me. Si hay alguien que lo juegue aquí en los comentarios, que me diga si merece la pena esto jugar un mazo agro de vampírico o venganza o algo. Y por qué. ¿Y por qué? ¿Por qué debería craftearme esa carta? ¿O por qué no debería craftearme esa carta? Venga. Ambas cosas. Sería interesante ver qué pensáis vosotros. A mí me parece que no merece la pena, pero bueno, me gustaría saber vuestra opinión. Aquí limpia muy bien, va limpiando todo. Sandmail le saca provecho. Sé que no tiene mano, pero bueno, como tiene la muchachita esta, lo. Aquí pues. Le está sacando bastante valor. Pero, supongo que contra otro tipo de mazo de más mesas sí es muy bueno. Es que esta carta, este Kunla, lo he llegado a ver en listas de agro. Y es que me raya un poco esa carta. Ahora. Una de vida, ¿eh? Para aquí. Va a ser el típico turno, ¿no? De forestar, el típico turno de. Curarte entero mientras limpian. No, no entero. Bastante vida. Y ahora vaya a ver el turnazo. Vale.
Vale, le gusta los saluditos a nuestro amigo. A un amigo saludador. Una persona amable, ¿no? Vamos a llamarlo una persona amable. Le gusta saludar. Los que saludan son amables. Aquí ya puede hacer lo que le da gana, vale, tiene tantas cartas. Podría incluso jugar la otra y volver a bufar la mesa. Pero no, decide no arriesgarse. Ahora es un poco pesadete. Para mi gusto. A mi gusto era un poco pesadito con lo de... Mira cómo le doy. Te estoy ganando. Te he limpiado todo el rato la mesa. Bueno, pues ya el vampírico este no puede hacer nada. Bueno. Yo no sé ni qué hace que no se rinde. Yo me hubiese rendido ya. Encima cuando veas que el chico no para de comunicarse contigo, pues... Aquí puede volver a limpiar. Tiene de sobra. Incluso ahora debería jugar algo, involucionarlo para que su Zeus sea mejor. Pero esto ya... Tenía 12 cartas en el mazo, Contra 31 cartas en el mazo. Aunque claro, el otro también se ha metido dos bichos. Pues tampoco podemos saber tanto la diferencia de robo. Pero vamos, creo que ha robado bastante más el forestal. Bueno, vamos a pasar esto un poquito rápido. Pues estos son unos turnos poco agobiantes ya. Ya simplemente. Ya cuando la partida llega así, pues. Ya pierde la gracia, ¿no? Ya esto qué gracia tiene. Ya como gana el vampiro aquí. No sé. Realmente estoy flipando porque no se rinde. No sé si piensa que puede ganar de alguna forma o el GTC. Con bicho eso. Con ese GTC. Creo que la mejor oportunidad de que aquí empiece a hacer ya viene. Fíjate que tiene 14 de daño, 16 de daño, 18 de daño. Era muy pesado, tío. Está, tío, era muy pesado. Las cosas como son. Bueno, pues aquí tenemos a Camo, que nos trae su clerical en vestir. Creo que lo puso por el Discord. Si no lo ha puesto, pedírselo, si lo queréis ver. Porque aquí no lo ha puesto. Le pedí su mazo y él os lo enseña encantadísimo. Vale. Contra Imperial. ¡Qué skin más bonita tiene este juego! ¿Cómo gusta entrar aquí a presumir de vuestra skin, eh? Me parece correctísimo. Que me enseñáis las skins bonitas que tengáis. La que voy a hacer es que... estáis dejando ahí el dinerito en su skin. ¡Qué bonita! Es una skin muy chula. Por cierto, no me compro yo ninguna skin de la nueva. Me tengo que comprar alguna. Está bonita, ¿eh? Saren es bastante bonita. Oh, que mira que viene. Mira que combazo, ¿eh? Shh, qué combazo, ¿eh? Cómo se ha abierto el amuleto. Qué maravilla, por favor. Otro amuleto de eso. Una graciosa. Al final del turno del oponente destruye todos los combatientes aliados y enemigos. Al final del turno. Qué bueno, tío. Este, el rival ahí obligado a matarle eso, porque si no... La buena guardia. La verdad es que este chico se hace un mazo muy chulo, ¿eh? Además me gusta porque intenta que sean lo más competitivos posible. Y no son listas muy... muy normales. Eso tiene mucho mérito. Vale, Shiva. Madre mía. Esto es demasiado bueno, ¿eh? Esto es demasiado bueno.
Además tiene un mazo con muchos amuletos. En su mazo Saren sí que es realmente increíble. Porque como tiene tantos amuletos, Saren es increíble. Bueno, pues creo que esto ya se ha acabado, ¿eh? Kamok, madre mía. Ya sabéis, si queréis el mazo de Kamok tan chulo, os pasáis por mi Discord y lo buscáis. Decís, Kamok, tío, me gusta tu mazo de clérica de embestida. Me la enseña. Y seguro que os lo enseña. Qué muy majo. Muy buena partida, tío. Paliza la has dado, ¿eh? Menudo palizote. Opa, aquí tenemos Iren Lan jugando mazo de Medule, que os lo voy a enseñar. Bueno, aquí estoy, solo tostada elegante, conociste en el string. Ah. Encantado, tostada elegante. Me encanta, me gusta. Más que gracia tú, que es gracioso. Tostada elegante. Me saca una sonrisa. Bueno, vamos a ver el macillo. Me gusta que intentéis jugar vampírico con las cartas nuevas, que son bastante más malillas. Y prácticamente este es el mazo que... Sí, este es el mazo que estaba jugando yo. Sí, además me lo dijo. Este es el mazo que subí yo a YouTube. Está muy chulo, está muy chulo. Quizás no es el mejor del mundo, pero a mí me gusta y es divertido. Vamos a ver la partida. Vale, encima es un duelo de vampiros, ¿eh? Shh, cuidado. Cuidado, señores. Que va a salir sangre aquí, que no vea. Duelo de vampiritos. Doble erosión. Supongo que bueno, es suficiente. Nada más fuera. Si quieres que era Jafnar. ¿Cómo de greedy sois, eh? Ay. Yo que... Me entra en el canguelo el miedo en el cuerpo si no tengo turno 2 en la mano para coste 2. Y vosotros quedáis un coste 3 ahí. Yo el único coste 3 que me quedaría en el mazo este de vampírico es la pesadilla. Bueno, quizá el amuleto ese también. Pero hombre, juega la pesadilla. Juega la pesadilla, siempre. En curva. Ahora si hubiese jugado la pesadilla... Si tuviese quedado doble turno 2 y si tuviese quedado guapísima la curva. No pasa nada, ¿eh? Es para que lo tengas en cuenta, simplemente. Recordad que si yo digo alguna cosilla así en la partida, no es para deciros que sois malos, no, es simplemente para que lo tengáis en cuenta. Cada cual juega como con su nivel de habilidad que tiene y todo el mundo no juega igual de bien y todo el mundo no lleva al mismo tiempo jugando. Esta gente que se pone en los comentarios a criticar a todo el mundo diciendo que son muy malos, pues a ver si os calláis un poquito, que todo el mundo no juega perfecto, ¿eh? Es muy fácil decir, este chico ha jugado muy mal, tío, y tú has jugado muy bien. A lo mejor tú no has subido ninguna partida y ya estás criticando. No critiquéis a la gente que comete fallos, que ni siquiera sabéis el tiempo que lleva jugando. Fíjate, por ejemplo, este chico. Por favor, que son gente que acaba de empezar a jugar. Cortar un poquito. A mí, criticarme todo lo que dé la gana, que para eso es mi canal. Pero leche. A una persona que a lo mejor lleva 3 semanas jugando y le estáis diciendo que juega muy mal el mazo. Pues vale, tío. A esa gente no... También no le hagáis caso a ese tipo de gente, a ese tipo de comentarios. Los que subís las partidas. Vosotros subís las partidas, disfrutad el juego. Y si viene un tío diciendo es que eres muy malo jugando rúnico, pues peor para él. Vosotros disfrutad el juego y jugad lo que os dé la gana. Venga. Fíjate que bien limpia. Fíjate que bien estás jugando la partida, tostada. Qué maravilla. Disfrutad el juego, señores. Qué bien. Mira, por ejemplo, el maná en este mazo y ganando la partida como está ganando la partida, debes jugarlo en el día, ¿vale? Porque hay un daño gratis que sacas. Estos pequeños tips que le estoy diciendo a él también son aplicables para cualquier persona nueva que no sabe jugar el mazo. A mí también me dijeron esas cosas, ¿eh? No penséis que yo todo esto lo sé porque...
o aprendo jugando, o incluso otros jugadores me han dicho, oye, esto debería hacerlo aquí y tal, porque mejorarías. Todo lo que sea, todos los comentarios que sean para ayudar a mejorar, no los toméis a mal. Ahora, si os sueltan un comentario que lo único que hace es decirte que malo eres, que mal juegas el juego, eso sí os lo podéis tomar a mal. Y enfadaros si queréis, es lógico. Porque no aportan nada, ¿no? Madre mía, Deidam. Aquí estás muy bien de vida, puedes evolucionar todas las cosas que quieras. Puedes incluso evolucionar aquí. Bueno, nada, está. Supongo que está, ya que estás cura entero, está mejor esto. Si hubiese jugado esto primero, podría haberlo evolucionado. Pero que tampoco da igual, va, que está bien hecho. Ya ha ganado la partida. Ya lo único que tenés que hacer es sacar el daño máximo posible, jugar tu Zeus y rematar. Y la partida la ha jugado bastante bien. Salvo esos dos detallitos, que son detalles que se pueden mejorar, porque todos podemos mejorar en el juego. La partida estaba muy bien. Ah, pues ahora, Gaby, que me hace mucha gracia. Que llega cualquiera y empieza a decir, qué malo es tal, qué malo es tal. ¿Y qué? Déjalo que suba su partida y disfrute, chicos. ¿Qué aporta? Pensároslo. ¿Qué aporta? La sesión de comentarios diciendo qué malo es el rúnico, qué malo es el forestal. Ha hecho no sé qué mal. Y deja tu comentario. Bueno, por lo menos si dice, ha hecho no sé qué mal, tiene cierto sentido. Pero si solo pones qué malo este tío jugando, pues no aporta nada. Menuda brasa he dado, ¿eh? Nada. Si os sale, pues también. Mirad qué partida más bonita. Que, por ejemplo, este chico sube esta partida tan bonita y ahora alguien se pone a pincharle con las cosas que ha hecho mal en la partida y a intentar hacer daño, y este chico a lo mejor no sube más partida. Por eso digo que tengáis un poquito de cuidado con lo que decís, porque hay gente que le podéis molestar, ¿vale? A mí me da igual. A mí, por ejemplo, me podéis decir lo que os dé la gana, que me la resbala. Pero esta gente que no tiene un canal, sino que suben sus partidas de vez en cuando, pues les podéis hacer un poquito de daño. Cortar un poquito. Antes de escribir algo en los comentarios, pensad que cómo sentaría acá vosotros lo dijeran cuando empezaste a jugar al juego, y luego lo escribí, ¿vale? Vamos a ver la última partida. Bueno, pues vamos a acabar con Fénix, que hace tiempo que no comparto una de sus partidas, y pone mazos muy chulos también. Nos enseña aquí un macito de dimensional, Goblin, Ángel, prototipo, una especie de máquinas. Odia a Reward claramente. Mira, lleva un coliseo, una especie de mazo de máquinas, y lleva a Baphomet, ¿no? No está mal. Mira, vamos a verla. Vale, Goblin mecánico, mercenaria. Supongo que aquí se lo queda todo, una mano muy buena. Vale, prototipo, correctísimo. Mira, ya tiene el Baphomet, tiene un montón de máquinas. Está contra el mazo este de guardianes. Mira, Goblin. A mí, yo le he probado el mazo este de guardianes así puro. No está mal, pero no sé, a mí es que me gusta más mezclarlo. ¿Será que me gusta mezclar cosas? Pero me gusta más con el Ana o con Natura. Pero eso ya es personal mío, ¿eh? Sí que hay gente que le va muy bien el mazo guardianes, solo con guardianes. Mira, pues aquí está controlando bastante bien y se quita ese culto en medio, que era lo más molesto. Llena mesa. Mira, y este lleva ya. No me parece mal el pajarito ese que te saca la muleta, la verdad. Parece bastante decente. Bueno, pues esa lana la va a limpiar.
Correcto. Y aquí mira qué curioso, dice Abelman gigante. No han parado de morirse máquinas. Puede ser un área gigantesca, así que me lo voy a guardar. Hace muy bien. Ahí ha visto muy bien la partida. Otras personas quizá hubiesen tirado ese magna gigante para robar una carta. Y quizás ese robo de carta no hubiese sido tan necesario. Ahora aquí el Baphomet se queda muy bien. Madre mía, el Ana con doble amuleto. Menos mal que este mazo especialista en matar monstruos gigantes. Por cierto, la animación de Baphomet sigue parando el juego. No lo cambian. Siguiens. ¿Por qué? Al principio no pasaba. No sé en qué parche lo cambiaron y se ralentiza el juego con ese tío. Madre mía. Ya es que no le caben cosas. Pero mira todos los amuletos que ha puesto. Tiene tres amuletos, amigo. Que no te va a caber nada. Madre mía. Que saca el de ese. Mira qué maravilla. Madre mía, un 10-9. Que recibe un poquito de daño, pero vamos. Ahora tiene un problema. Si ese amuleto. Creo que este es cuando se rompe cura o algo así, ¿no? Sí, te cura. Bueno, así es que no, con doble amuleto de lana. Bueno. Visto así, madre mía, visto así no está tan mal. Jue. Mirad que bien hizo en guardarse el mana gigante, ¿eh? Qué bien hizo, tío. Ahora, el haber jugado este mana gigante, yo creo que ha sido muy, muy determinante. Y puede ser una de las razones de las que gané la partida, ¿eh? Para que veáis los detallitos del juego, lo que importa, ¿eh? Madre mía, cómo crecen. Esto creo, uno random o... Ah, bueno, está. No hay nada. Tisifone. Tía, la verdad es que Tisifone con el... con el amuleto ese es una maravilla, ¿eh? Me encanta Fénix porque trae algunos mazos así. Y me gusta. Vale, pues... Esto es bastante, bastante bueno. Ahora aquí mata algo. El que tenía que matar. El que tenía que matar. Maravilloso. Bueno, pues hasta aquí vuestras partidas. Cafo, tío, a ti ya te saco otro día. Que a ti te veo mucho. A ti te veo mucho. Aquí está. Ya te saco otro día, Cafo. Que veo que me has puesto un montón de partidas. No te preocupes. Bueno, pues espero que haya gustado el vídeo de vuestras partidas. Muchas gracias por ver el vídeo. Gracias por también a los que ponéis las partidas en el gremio, porque me ayudáis a que esta sesión quede muy bien. Yo sé que ponéis vuestro pequeño esfuerzo en traerme partidas chulas y yo lo agradezco un montón. Si os ha gustado el vídeo, podéis darle like, podéis suscribiros para saber cuando subo nuevos vídeos y mucha suerte en vuestro camino, viajeros. Nos vemos. Adiós.